Bienvenidos a este plan de 10 días de estrategias en la neuroventa y el neuromarketing para poder diferenciarte en tu profesión, en tus productos como vendedor o como profesional. Más que bienvenido. Bueno, primer tips del día, la neuroventa y el neuromarketing. Vamos a adoptar desde la neuroventa todo lo que el neuromarketing nos oferta, nos provee el marketing digital, que es la publicidad, que es la forma de ofertar un producto. Yo como vendedor debo aprender a crear el contexto emocional con el cliente del producto que ya viene con un contexto creado a nivel visual, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí tengo una hermosa cajita, la marca se llama Sila Argentino, son productos regionales, podríamos decir, de cuero, alpaca, productos de la Argentina, y aquí viene un cinturón. Esto, desde el marketing, está constituido, creado para un público en particular. Aquellos que agradan la madera, los colores beige. Pero aquí adentro viene un cinturón. Yo, vendedor, ¿cómo creo el contexto, dado este marketing, del deseo emocional de adquirir un cinturón para un cliente? Eso hace la neuroventa. Creamos el contexto emocional. Tú debes aprender a crear el contexto emocional con tu cliente. No hablar tanto y empatizar más.